el lugar del ombligo de la luna hay una cruz de barro que siempre me alumbra. Hay una estrella que en las noches me ilumina el camino de regreso hasta mi hogar. Hola, ¿qué tal? Gentiles amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de estas ondas sonoras que viajan desde la Ciudad de México hacia Vancouver y por una feliz consecuencia de la tecnología que el día de hoy enriquece y distribuye también cual viento esperanzador estos sonidos. Transmitimos a ustedes con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Rizo, soy cantautor mexicano, agradeciéndoles como cada sábado que nos permita llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares, hasta su corazón, a través de un trabajo que hemos venido haciendo con los cantautores mexicanos. Largos, hermosos, prolongados y maravillosos han sido los programas que hemos tenido aquí con la compañía de grandes compositores mexicanos que tienen a su cargo una gran responsabilidad, que es la de transmitir emociones y sentimientos a través de lo que se le llamará y esperemos que por muchos años más y por los siglos de los siglos, la canción. Nuestra invitada especial en cada uno de estos programas. Les saludamos así desde la Ciudad de México. Ya salimos de los fríos, ya estamos entrando en los calorcitos, en los vientos, en este temporal, un poco de calor más agradable. Si ustedes por allá, en donde nos están escuchando, todavía tienen esta sensación de frío, esperemos que las canciones que van a escuchar esta noche les abriguen y les suban la temperatura corporal, como estoy seguro que lo será. Porque el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo, un colega que conocí hace 2 décadas en un festival de cantautores que se hizo aquí en la capital de la República y que, fíjese usted, no nos habíamos vuelto a ver desde ese entonces, a pesar de que le había yo seguido la pista, pero no nos habíamos visto en todo este tiempo hasta el día de hoy. 20 largos años han pasado y mire, parece como si apenas hubiera sido ayer que nos hubiéramos abrazado. Este programa que se transmite para Canadá, pero también para todo el mundo, en donde tenemos noticia de que este programa ha llegado a abrir brecha en corazones y en donde nunca nos hubiéramos imaginado, pero que de igual manera nos da mucho gusto, en países en Europa, en Asia, en todo Latinoamérica. Estamos muy agradecidos de que nos reciban y acompáñeme por favor también a abrazar, después de estos años que no lo he hecho y que ya era justo hacerlo, a mi hermano César González Chico. Hermano, bienvenido a tu programa. Muy honrado, Alejandro, abrazado me siento. ya era necesario, hombre. 20 añitos. 20 años nada más, y mira, sigues igual de rozagante como en aquellos entonces. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Cuéntame. Gracias, Alejandro. El gusto tú sabes es mío. Que este es un programa en donde la canción tiene un primer plano, y de eso es de lo que vamos a hablar. Tal pareciera que el lenguaje que utilizamos los músicos pueda llegar a ser muy especializado. No hay ningún problema con ello, querido César, porque siendo la música como lo es universal, puede llegar a cualquier lado. Así es. Y háblame de cómo empieza esta universalidad en César González Chico. ¿Cuál es el escenario en donde te ves tomando esa primera guitarra? Bueno, pues yo vengo de una familia de músicos de muchos tipos. Hay músicos profesionales, hay músicos entusiastas. Entonces, bueno, las fiestas familiares eran muy divertidas porque
tanto la familia yucateca, que es la familia de mi padre, como la familia de mi madre de aquí del DF, que es sumamente rijosa, todos tocaban, todos componían, todos cantaban. Quien no tocaba el piano tocaba la guitarra o tocaba las congas. Entonces, en casa de mi abuelo, que era donde se hacían las fiestas familiares, pues había un piano, una pianola en realidad, congas, maracas, 8 guitarras. Entonces, pues eran noches que se pasaba uno cantando, ¿no? Y si además venía la familia yucateca, pues más todavía, porque lo mismo, hay pianistas, hay guitarristas, hay compositores. Entonces, en mi caso, pues estaba muy difícil, pues hacer otra cosa. Que no fuera música. Ajá, así que muy pronto me incorporé a las huestes familiares de aprender a tocar la guitarra, ¿no? En mi caso, mi abuelo intentó enseñarme por primera vez a los 10 años, no lo consiguió porque a mí me interesaba más ser portero del Cruz Azul, y a eso me dedicaba yo, ¿no? A jugar fútbol. Y ¿Tienes o has pensado en hacer alguna canción relacionada con ese deporte de tu infancia? No lo pensé nunca. Luego le perdí el cariño al fútbol hasta la fecha. Ya ha sido irreconciliable, ha sido entonces. Irreconciliable, así es. Entonces, okay, perdón, continúa. Y yo tomé la guitarra con mucha más seriedad posterior a la muerte de mi abuelo, como a los 14, 15 años más o menos. Ajá, entonces empecé a estudiar guitarra clásica primero, con la firme intención de que una muchachita que no me hacía caso me lo hiciera. Uh-huh. con la guitarra como herramienta para eso, ¿no? Tocaba yo en el coro de la escuela, y así empezó a volverse pues una compañía de todos los días la guitarra, ¿no? Y así empecé a aprender y a estar con ella a la fecha. Mira tú, y bueno, finalmente te hizo caso aquella chica con... Sí me lo hizo. Desafortunadamente para mí, creo. ¿Por qué? Ah, fue un amor muy tormentoso. Ah, que tiene que ver con este disco que estamos presentando ahora, ¿eh? Ah, mira. Es una historia vieja esa de las 4 lágrimas para Alicia. Este es el título que acaba de mencionar César González, chico, el de su nueva producción, 4 lágrimas para Alicia. Y si les parece bien, vámonos con la primer canción, que es precisamente... Se llama justamente así, 4 lágrimas para Alicia, para aquella Alicia. Para aquella Alicia. Vamos a escucharla, escuchen por favor atentamente y de regreso venimos con la anécdota. Estás escuchando En el lugar del ombligo de la luna. Me quedan 4 lágrimas para beberlas en tu honor. No quedan más, el resto se secó. Quedan 4 lágrimas oscuras en algún rincón para llorar si encuentro la ocasión. Para llorar si encuentro la ocasión. Tardes grises para aliviar mis cicatrices bajo el goteo lento del reloj. Me quedan los susurros, los gritos sordos, los murmullos. Conservo, Alicia, jirones de tu voz. Aún tengo, Alicia, jirones de tu voz.
lágrimas para beberlas en tu honor. No quedan más, el resto se secó. Me quedan cuatro lágrimas oscuras en algún rincón para llorar si encuentro. Para llorar si encuentro, para llorar si encuentro la ocasión. Para llorar si encuentro la ocasión. Pacífico, en el programa creado para nosotros, las niñas y los niños. Estás escuchando NET Radio, creada para ti. Estamos para ti, NET Radio. Se pueden poner en contacto vía correo electrónico, todo junto y en minúsculas, en el lugar del ombligo de la luna, @gmail.com. Pues acabamos de escuchar esta que es la apertura de un proyecto que nos irá platicando nuestro hermano César González Chico, un proyecto discográfico que se llama Cuatro Lágrimas para Alicia. Esta es la canción que le da tema a todo este proyecto, pero antes de entrar en ese tema, nos quedamos con la anécdota de esta chiquilla. Así a ver, es. Cuéntanos cómo estuvo. Pues nada, yo era muy jovencito, muy enamoradizo. Y eso, una de las herramientas para que esta chica me hiciera caso fue la guitarra. Fue un amor tormentosísimo, adolescente, que además duró muchos años, como 10 años. Santo Cristo. Esa historia se me hace conocida. Como 10 años de historia así tormentosa, desgarrada, de separaciones y viajes y vueltas. Al final quedó atrás. Y esta canción la compuse hace no tanto. Un día que soñé con ella, con Alicia. Literalmente, ¿no? Que te despiertas sudando y repitiendo su nombre. Bueno, así. Así. Entonces me levanté y escribí esta canción, de esas canciones que escribes prácticamente de una sentada, ¿no? Que tiene que ver con este sueño, que tiene que ver con este recuerdo y con esa primera relación importante, ¿no? Cuando eres muy pequeñito y muy frágil y muy tonto como para entender muchas cosas. Pues mucho de la inocencia también tiene mucho que ver, ¿no? Pero a mí se me hace muy curiosa una cosa, fíjese usted que nos está escuchando, porque en ocasiones parecería que un compositor pues nada más se sienta y como por arte de magia aparece una canción. Y déjeme decirle que esto no siempre es así. Algo sale en cada sentada, ¿no? Pero es más raro encontrarnos con casos en los que de un tirón salga una canción, sí, de principio a fin. Sí, son las menos. Sin embargo, aquí hay un periodo de maduración, ¿no? De en muchos años. El recuerdo tuvo que añejarse de, claro, alguna manera para
salir de en esta forma. Estoy seguro que la canción que le hubieras compuesto en ese momento a Alicia, en ese momento de tu adolescencia, no hubiera sido la misma que el día de hoy escuchamos. Y le compuse varias. Y fíjate. Y le compuse varias. Y no, desde luego, no tienen... tienen esta misma adolescencia, ¿no? Las canciones que yo le hice en aquel momento. Esta canción, desde luego, ya me toma con algo de oficio, con algo de edad, pero también con un sentimiento muy fuerte, ¿no? Que fue soñarla aquella noche. ¿A qué edad empiezas a componer? Yo empiezo a componer como a los 16, 17 años, haciendo mis primeros intentos. Intenté musicalizar poemas también. Yo escribí siempre, escribí desde la secundaria, escribía cuentos y escribía poemas y escribía ensayos de historia y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando empecé a tocar la guitarra y empecé a aprender mis primeras canciones, las canciones de Serrat, las canciones de Silvio, las canciones de Mexicanto, empecé a aventurarme a la escritura y a tratar de que empatara con la guitarra. Encontré tremendas dificultades al principio, ¿no? Para empatar la familiaridad que yo tenía con la palabra escrita a la música, ¿no? Que era muy incipiente en aquella época. Ahí justamente hablemos del material de los sueños. ¿Cuáles son los ingredientes que ocupa César González Chico para hacer una canción? Son muy variados, muy, muy variados. Por supuesto, cosas que sueñas, cosas que te pasan, por supuesto, cosas que te cuentan, cosas que lees, cosas que imaginas, cosas que recuerdas. Una canción puede venir de muchos sitios. Es como una especie de cápsula de tiempo. Puede ser una cápsula de tiempo también, sí, pero también puede ser una cápsula de imaginación, ¿no? De cosas que no pasaron nunca, pero te imaginas que podrían pasar. ¿Cómo sería si pasara esto? ¿O cómo sería si pasara aquello? ¿No? A veces de personajes que no conoces tanto, que conoces superficialmente, pero te imaginas, ¿cómo será la vida de él o ella, ¿no? Y haces toda la historia, como se elabora un cuento de ficción, ¿no? Fíjate que me resulta muy, muy curioso que en ese año que nos conocimos, que fue en el siglo pasado, ahí en el 97, amigo. En el 97, fíjese usted. A mí me daba la impresión, César, de que tú ya tenías una larga trayectoria. No. Porque las canciones que yo te escuchaba eran muy maduras, con una sensación de completud, es decir, principio, desarrollo y final, que es muy raro encontrar en personas que van empezando, pues, ¿no? O que se están aventurando en el campo de la composición. Pero me daba esa sensación como de que eras un alma vieja ya incluso en este asunto de la cantautoría, pero... No en el caso de la cantautoría. Oh, ahí era yo, pues, muy nuevo. Cuando empezó el encuentro de roleros, yo, pese a que ya tenía casi 30 años, tenía 28 en aquel entonces, tenía 5 o 6 canciones presentables, realmente presentables. Cuando a mí me sorprende el encuentro de roleros, estoy completamente dedicado a otra cosa lejana de la música, lejana de la literatura. Me había embarcado en una loca aventura para estudiar ingeniería industrial. ¡Asumecha! Porque también era otra de mis aficiones, la matemática. Entonces dije, bueno, pues soy bueno para las matemáticas, ingeniería. Y cuando el encuentro de roleros ocurre, yo estoy embarcado en eso. Llevo ya una buena parte de la carrera recorrida en ingeniería, ¿no? Puesto a ser ingeniero.
Ahora, toda la carrera me la pagaba yo tocando. Ajá, daba yo clases ya en Sala Chopin. Cuando lo encuentro de roleros, yo ya no era un guitarrista novato. Yo ya tocaba, ya tenía un buen rato tocando y tenía un buen rato escribiendo, como te mencioné ahora, ¿no? Pero hacer canciones como tal, el oficio de hacer canciones, era muy nuevo. Pues recibo con mucha sorpresa esta información. Créeme que yo pensaba que tenías incluso más tiempo haciendo, pero bueno, pues el tiempo no importa en realidad. Cuando se trata de escuchar canciones, cuando se trata de saber o interpretar el sentir que un autor tiene para cada una de estas maravillas. Continuamos con la siguiente canción. Esta pieza se llama A veces no. A veces no, esa tiene su historia también. Ahorita regresamos con ella. Escuchando en el lugar del ombligo de la luna. A veces pasan días de frío que te cortan la piel. Entonces pasa que te abrigo y te dejo arder. Cuando el vergel bajo tu falda me devuelve el sol. A veces pasa que te marchas o me marcho yo, a veces pasas en mi vida, a veces no. A veces pasa que la brasa se vuelve a encender. Podrías hacer temblar la casa de tanto placer. Y por la noche cuando duermes, aunque digas que no, el tripulante de tus sueños a veces no soy yo. A veces pasas en mi vida, a veces pasas en mi vida, a veces pasas en mi vida, a veces no. A veces pasa que tus pasos me vuelven a seguir, pero al final sabemos ambos que pasarás de mí. A veces pasas como el río, cantarina y veloz, o como el viento entre los tilos, siempre diciendo adiós. A veces pasas en mi vida, a veces no. Pasan días oscuros que no te dejan ver la vida más allá del muro de lo que no va a ser. Y el alba te sorprende dando cuerda a un corazón, haciendo trampa y regresando las vueltas del reloj. A veces pasas en mi vida, a veces pasas en mi vida, a veces pasas en mi vida, a veces no. A veces pasas en mi vida, a veces pasas en mi vida.
veces pasas en mi vida, a veces no. Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra aquí en Vancouver, Canadá, y los invito a compartir conmigo nuestro programa radial El Espejo, todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos en El Espejo por Net Radio, creada para ti. Siempre contigo, netradioonline.com. Net Radio. Se pueden poner en contacto con este programa por medio de Facebook, El Lugar del Ombligo de la Luna, o vía correo electrónico, todo junto y en minúscula, en ElLugarDelOmbligoDeLaLuna@gmail.com. Estamos de regreso en su programa, en El Lugar del Ombligo de la Luna, entrevistando a un gran cantautor mexicano como lo es César González Chico, y de quien acabamos de escuchar A Veces No. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la historia de esta rola? Es una historia similar, es una historia para una mujer. De esas también que te provocan tal sentimiento, de tal profundidad, de tal fuerza, que te sientas y escribes, ¿no? Es otra de las nacidas así, casi a primera instancia. Esa sí tiene un poquito más de corrección que Cuatro Lágrimas para Alicia, pero no mucha. Ay, ahí vamos con ese asunto de la corrección. ¿Qué tan exigente eres cuando terminas una rola? Extremadamente. De hecho, me lo han criticado porque a veces soy un poco excesivo, ¿no? Entonces, yo me tardo mucho en componer, muchísimo. Me lleva mucho tiempo porque leo, releo, borro, reescribo, reacomodo. Ya no nada más en cuestión de letra, ¿no? También en cuestión melodía y armonía me he vuelto también bastante quisquilloso. Es que es interminable. Con el tiempo. Es interminable. El Entonces, camino de la armonía puede llegar a mí me a ser. me cuesta muchas veces abandonar algo y decir, ya, así está bien, ¿no? Sobre todo con canciones que no tengo tan claras, con canciones que tengo que buscar más, que averiguar más. Estas no, en el caso de Cuatro Lágrimas para Alicia y A Veces No, fueron canciones que vinieron con mucha fuerza y mucha claridad, ¿no? Creo que son las únicas dos que tengo en todos estos años de componer, que Fíjate son de esta especie. Particularmente con esta canción de A Veces No, a mí de repente cuando la escuché, no desde el principio, sino en un fragmento, y me daba la impresión de que era una canción para niños, es decir, una canción para una niña. Ajá. Pero, corrígeme si me equivoco, ¿es un amor adolescente del que estamos hablando? No, es un amor muy reciente. Ya es adulto. Así es. Bueno, demasiado adulto. Así es. Nos ha hecho subido de tono. Sí, sí, sí. Bien. Tal cual. Pero fíjate que es lo una has canción. Dicho muy bien. Una canción muy tierna, musicalmente hablando. Sí, y es una canción dolorida. Dolorida, con no con un dolor avasallador, ¿no? Mm. Pero con uno de esos dolores nostálgicos, sí. Sí. Y hasta sabrosones. Sí, cómo no. Se llega a disfrutar el dolor, créamelo. Cuando uno escucha y reescucha una canción y dices, ¡ay, esa no, pero pónganmela otra vez! Así es. Ahí hay una canción interminable, como la armonía de la que hablábamos, ¿no? Así es. Uno puede aventarse un clavado en ese engañoso laberinto que nosotros le llamamos armonía, los músicos, y que no es más que la forma en la que se puedan acomodar los acordes para poder cantar una canción. Perdón. Y ¿sabes de qué me doy cuenta? De que la melodía sí es está muy respetada de su origen
corrígeme si me equivoco. Pero en las canciones. En las canciones que sí. Te he escuchado, la melodía, tal vez la armonía pueda cambiar, variar, enriquecerse, hacerse, deshacerse, en fin, pero la melodía es algo muy claro y a mí me da la impresión como de que ese es el origen de... Yo trato de preservarlo siempre, o sea, la canción como ese primer germen melódico que viene con la canción me parece muy valioso y muy digno de conservar en la mayoría de los casos, ¿no? He tenido larguísimas discusiones con Paco Morales, que es el productor y arreglista de mis discos, ¿no? Porque de pronto, en el afán de hacer un arreglo, se modifica la armonía y entonces necesitamos modificar un cachito de la melodía. Esos procesos me cuestan muchísimo trabajo y las defiendo a capa y espada. Prefiero conservar mi melodía aún a expensas de un arreglo fantástico o de una rearmonización muy interesante, ¿no? Muy bien. Pero son largas discusiones. Sí, me imagino, pero han de ser muy divertidas. Son, ¿no?, muy divertidas porque además Paco es alguien que respeta mucho mi trabajo, que lo conoce desde hace muchos años y además es uno de los mejores músicos de México, me atrevo a decirlo. Entonces es muy difícil discutir con él desde un argumento, desde la sensibilidad, y él me habla desde la técnica. Ajá, exactamente. No, pues es que eso está mal, pero ¿por qué? Si yo lo siento así. Claro. Sí, puede llegar a ser. Pero afortunadamente nos entendemos bastante. Y creo que en el campo o el ring de boxeo, que es el estudio de grabación y los micrófonos y la canción, pues, es un buen... Es un buen lugar para... Claro, hacer claro, es un buen ámbito, sí, de sí, verdad, sí. Claro. Finalmente, para enriquecer la canción. Sí, y al final, pues las orejas no mienten, ¿no? Si oyes que algo está bien, si tu productor oye que algo está bien, si tu ingeniero oye que algo está bien, pues está bien. No importa que sean los acordes de peluquero, está bien. Exactamente, exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto de Cuatro Lágrimas para Alicia. Bueno, Cuatro Lágrimas para Alicia originalmente iba a ser un disco como cualquier otro, un disco con 12 canciones, ¿no? Se fue alargando un poco en el tiempo el proyecto por cuestiones de salud mías, por cuestiones de salud del dueño del estudio donde grabábamos. Entonces se fueron posponiendo un poco y faltaban los últimos temas de componer, los últimos 4 temas del disco. Y entonces, viendo lo que teníamos ya avanzado en el proyecto, pues eran estas primeras 4 canciones de la primera lágrima. Como no podíamos grabar, porque estaba malo el ingeniero, estaba enfermo yo, dije, ¿por qué no lo hacemos en fascículos coleccionables para no quedarnos con las ganas de empezar a sacar algo nuevo? Saquemos las primeras 4 y aprovechando este título de 4 lágrimas para Alicia lo vamos sacando así, lagrimita por lagrimita, ¿no? Entonces creo que fue una ocurrencia muy feliz. Luego el concepto del proyecto fue evolucionando y creo que quedó muy interesante. A mí me gusta mucho esta expectativa que se ha generado en el público de, y la segunda lágrima para cuándo y la tercera para cuándo. Ajá. Eso también nos dio oportunidad de espaciar un poco más el proyecto, tomárnoslos con un poquito más de calma, recuperarnos de nuestras dolencias. Claro. En lo que sacamos la primera lágrima, ¿no? Entonces presentamos la primera, el primer fascículo de estas 4 y presentamos la segunda lágrima ahora en el Trova Fest, por fortuna, para noviembre del año pasado y ya estamos trabajando en la tercera. En la tercera. En la tercera que vendrá pronto, no sé decir cuándo, pero este año sin duda estará la tercera lágrima. Qué bueno. Me da mucho gusto y fíjese que yo tengo aquí en mis manos el disco, si usted pudiera verlos, es un trabajo muy bonito, con un arte
muy agradable, con mucha finura, sí, y gran fidelidad en las letras interiores, porque a pesar de que son chiquitas las letras, luego hay discos que tú dices, bueno, yo me encontré uno de Joaquín Sabina, que usted sabe que hace novelas por canciones, y pues tratando de descifrar lo que decían esas letras en ese disco, ¿eh? Porque sí costaba muchísimo trabajo, pero este es un buen, una buena obra. Usted puede consultar estos discos y la trayectoria de mi hermano César González Chico en su página web. Así es, cesarchico.com. ¿No? Cesarchico.com. Ahí hay fotografías de estos materiales que les estoy, de los que les estoy hablando, y van a constatar la gran calidad que tienen. Y también pueden descargar, pueden pedirlo. Claro, pueden pedirlo a nuestra tienda virtual. En la tienda virtual. Uh-huh. Pueden buscarlo en las plataformas digitales también. Todas las plataformas digitales en donde se puede consultar. Hay cuatro lágrimas para Alicia. Hay primera lágrima. Hay segunda lágrima. Se está trabajando la tercera lágrima. Y estaremos también ansiosos de escuchar el lagrimeo de ese cuarto EP. Así es. Si ustedes toman un respiro para escuchar otra canción de nuestro invitado, vamos con la siguiente rola, que se llama ¿Quién es Raquel? ¿Quién diablos es Raquel? ¿Quién diablos es Raquel? Eso me recuerda a una película, ¿no? ¿No hubo una película cubana? Ajá, sí, sí. ¿Quién diablos es Juliet? Se llamaba esa es la Juliet. Película cubana. Ya, mira, hubiera sido maravilloso que le llamaran Raquel, y pues ya está la banda sonora aquí. Vamos a escuchar ¿Quién diablos es Raquel? Que es un blues. Wow. ¿Estás escuchando? Como cada mañana despierto despacio, de ayer, el carmín de tus labios brillando en un vaso, tiene el color exacto, tiene el color exacto que dejas en mi piel. Me bebí algunas copas, tus pechos, tu espalda, la miel bajo tu falda, la seda de tu piel. Cuando el diablo me puso otro nombre en la boca, me apartaste y dijiste, me apartaste y dijiste, ¿quién diablo sé? El candil de la calle, hermano del desvelo, triste vela menguante, visible oscuridad, te he escuchado negarme las puertas del cielo, me ha visto suplicarte, he visto suplicarte, quédate un poco más. El reloj se detuvo a la hora del portazo, con el que me jurabas que no irías a volver. Se detuvo el temblor de tu cuerpo en mis brazos, y con él se detuvo, con él se detuvo mi corazón también. Y porque algunos
las prefieren cabronas. Es el nombre de un libro que hay en tu neceser, por deber masculino y en defensa propia. Mañana lo comienzo a leer. El candil de la calle, hermano del desvelo, triste vela menguante, visible oscuridad. Te he escuchado negarme las puertas del cielo, ha visto suplicarte, ha visto suplicarte, quédate un poco más. Como cada mañana despierto despacio, del sabor rancio del mal vino de ayer, el carmín de tus labios aún brilla en el vaso, y a solas me pregunto, y a solas me pregunto, ¿quién diablos es Raquel? ¿Quién diablos, quién diablos, quién diablos, quién diablos, quién diablos es Raquel? Información deportiva solo por Net Radio. No te lo pierdas. Solo deportes. Lo mejor del deporte mundial solo por Net Radio. La neta de la radio. Siempre contigo. Netradioonline.com. Net Radio. Se pueden poner en contacto con este programa por medio de Facebook, en lugar del ombligo de la luna, o vía correo electrónico, todo junto y en minúscula, en el lugar del ombligo de la luna, @gmail.com. Yeah. Y en este hermoso blues que acabamos de escuchar para descubrir quién diablos es Raquel, detectamos también inmediatamente ese gemido sonoro salido de esa armónica universal. La grabó Federico Luna. Federico Luna. Federico Luna. La incorporación de mi querido Blues Boy fue un poco posterior a que terminamos la grabación de este disco. Ya. Entonces con Blues Boy toco en vivo sobre todo. Es un gran también, un gran talento en nuestro amigo René García. Él es un bluesero mexicano. Tremendo. Y de los pocos buenos, pocos buenos que hay y que se sigue dedicando a hacer incansablemente este blues. Y sé entonces que es parte de tu banda mínima. Sí, yo me presento en muchos formatos, ¿no? Me presento yo solo con la guitarra, a veces con un percusionista y otro guitarrista. Y tenemos este proyecto que es la banda mínima, pues que es el combo completo, ¿no? Un baterista, un bajista, un guitarrista, Blues Boy en la armónica, un pianista. Se ha incorporado en las percusiones el maestro Gonzalo Ceja. Como no, también cantautor. Viejo, viejo amigo cantautor. Y con este proyecto nos estamos moviendo estos discos que se llaman así, Cuatro Lágrimas para Alicia, con la banda mínima. ¿Cómo te gusta más salir al escenario? Yo prefiero infinitamente la banda completa, infinitamente. Creo que
el tipo de canciones se presta muchísimo más, se entienden mucho mejor con todos con los todos músicos. Los sí. elementos musicales. Sí. Y los discos los hice así por eso, ¿no? Yo, por supuesto, compongo con mi pianito, con mi guitarra, pero me estoy imaginando, ¿no?, todo lo que debería sonar. ¿Tú te dedicas al 100% a la música el día de hoy? Sí, absolutamente. Estudiaba, me comentabas que estudiaste una carrera de ingeniería. Sí, empecé a estudiar ingeniería, trabajé algún tiempo de ingeniero, pero justo cuando empecé a trabajar de ingeniero me percaté que no lo iba a hacer, que era mi hobby. Lo que tenía que hacer era música. Que lo que tenías que hacer era estar en la música. Así es. Pues ahora que estamos hablando de la música, ¿qué te parece si hacemos algo extraordinario para este programa? Si tú me lo permites, mi querido César, si nos pudieras interpretar para todos nuestros radioescuchas una canción, pero en vivo, mano. Me parece muy bien. Voy a tocar una canción viejita que viene en el disco La Ciudad, justamente. ¿Es tu primer disco? Mi primer disco de 2003, La Ciudad, posterior a este encuentro de roleras. Excelente. Esta canción se llama Ana. Tal vez me cansé de esperar aquí una señal del porvenir. Ya no recuerdo qué debía buscar el día en que vine a la ciudad. Y cada noche vendo mi juventud, mis alas de mariposa en el vergel nightclub. Pero tenemos bar lleno hoy y la gente espera mi actuación. Ya no hay tiempo para filosofar, lo único que me consuela en la noche es bailar. Pasa la vida, pasa por pasar, como los clientes del lugar. Les cambio una sonrisa por algo de tomar. Les cambio mis caricias por su soledad. Pero tenemos bar lleno hoy y la gente espera mi actuación. Ya no hay tiempo para filosofar, lo único que me consuela en la noche es bailar. Bailar hasta que empieza a amanecer. Bailar hasta que duelan los huesos. Bailar. Bailar sin más vestido que mi piel. Bailar, bailar y empezar de nuevo. Cada vez que da la hora de cerrar, cada vez que el último cliente se va, me quedo con las luces apagadas a bailar para que nadie me vea en la oscuridad. Y sueño, pero tenemos bar lleno hoy y la gente espera mi actuación. Ya no hay tiempo para filosofar, lo único que me consuela en la noche. Pero tenemos bar lleno hoy y la gente espera mi actuación. Ya no hay tiempo para filosofar,
lo único que me consuela en la noche es bailar, bailar, bailar. Yeah. Si usted lo ha disfrutado tanto como yo, créame que entonces estamos casi, casi llegando al orgasmo musical. Vamos a un corte y regresamos pronto. Estás escuchando En el lugar del ombligo de la luna. Existe más de una razón para decir adiós, y no solo que en esta ciudad me falte el aire. No hay rumbo, no hay refugio, no hay certeza, solo un ciego impulso por alcanzar el aire. Con giros de veletas, con murmullos de canciones viejas, me canta el aire. Memorias de otras tierras, de otros labios, de otras primaveras. Me trajo el aire, silbando su tonada en torno a mí. Me trajo el aire al niño que fui, soñando en adosarse un papalote y remontar el aire, el aire. De pasos que se alejan, te trae el aire. ¿Será que en un descuido, en un envión, en una voltereta, me fui hacia el aire? Me fui hacia el aire ingrávido y feliz. Me fui hacia el aire libre de mí. Me fui hacia el aire de los papalotes de color, al aire, al aire. Bordonero, al aire libre, al aire volandero, me voy al aire. Al aire hacer rumor, hacer color, hacer canción y sueño. Al aire, al aire. Y si la tibia brisa nocturna te trae del aire alguna señal, habrá que preparar el papalote y remontar el aire. El aire. Me voy al aire. Existe más de una razón para decir adiós, y no solo que en esta ciudad me falta el aire. Escucha todos los domingos Net Kids a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, en el programa creado para nosotros, las niñas y los niños. Estás escuchando Net Radio, creada para ti. Estamos para ti, Net Radio. Se pueden poner en contacto con este programa por medio de Facebook, En lugar del ombligo de la luna, o vía correo electrónico, todo junto y en minúscula, en el lugar del ombligo de la luna, @gmail.com. Pues breve, breve ausencia, pero ya estamos de regreso aquí en el lugar del ombligo de la luna, en donde sábado con sábado hacemos un esfuerzo
sobrehumano para llevar a ustedes las canciones que se originan aquí en nuestra República Mexicana, en la capital, en donde, bueno, pues se concentran, digamos, los talentos artísticos, en donde escuchamos los ecos de la cantautoría. Y nos agrada mucho que usted nos siga sábado con sábado, y deseamos que siga así, que este esfuerzo sea continuo y que tengamos pues siempre esta sana convivencia con usted. Nuestros correos ya los ha escuchado usted de voz de Raida. Comuníquese con nosotros a nuestros correos electrónicos para saber de usted, conocer de usted. Sabemos que nos están escuchando en muchas partes del mundo, pero a esos países queremos ponerle nombre. Queremos ponerle su nombre para mandarles saludos personalizados y dirigidos a quien lo merece, a usted. Y bueno, pues estamos de regreso con nuestro invitado, César González Chico. Chico es tu apellido, ¿no? ¿Verdad? No, Chico es un apodo. Es apodo, ah, ok. César Chico González o César González Chico. César González Chico. Ahí es el nombre artístico que ya tiene nuestro invitado. Y vamos a hablar acerca del cuál es el futuro próximo de la cantautoría en tu panorama musical. Bueno, pues en mi caso tenemos dos lágrimas más que emitir. En los próximos meses, seguramente la tercera a mediados de este año. La cuarta ojalá pueda ser para finales, para noviembre, principios de diciembre. Aún no lo sé, pero espero que así sea. Para cerrar este proyecto, Cuatro Lágrimas para Alicia en 2017, si todo sale como debe, si no un poquito más allá. Pues queda ensayar con la banda, buscar conciertos, festivales. En eso estamos justamente. Tenemos ya nuestros primeros conciertos del año, uno en Querétaro, otro en Puebla, en el circuito que ya conoces, ¿no? Del trajín de los cantautores aquí en el país. Me acaban de proponer hacer un taller de creación de canciones. Yo nunca me había animado a ello, me lo proponen ahora para Querétaro en marzo, entonces estoy en esa difícil preparación de explicarle a alguien cómo es que yo hago una canción. Es que esa es la primera pregunta. Difícil, ¿no? La primera pregunta que debe llegar, pues, ¿cómo hago canciones tú? Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, pues, un grupo de chavos ahí muy generosos y muy prendidos. Qué bueno. Me hacen la invitación y bueno, yo quisiera corresponder con algo de muy buena calidad y que les sirva a ellos, sobre todo. Por supuesto. Para su andar en esto, ¿no? en estos vericuetos de la canción. Mira, yo creo que muchos de nosotros aprendimos por imitación, de una forma empírica, forma casi instintiva. Creo que hacer canciones tiene mucho que ver con esa parte de la libertad creativa, de cómo le haces, quién sabe, pero algo ocurre, algo pasa, algo se transforma cuando tengo una guitarra y escribo esa primera oración en la página en blanco. Claro. Pero esta herencia que tanto tú como otros colegas he escuchado hacen, es algo bien importante, mano. Porque sí, las nuevas generaciones ya no van con una venda en los ojos a hacer las canciones. Hay un trabajo que les es difícil, que no les vamos a evitar, pues, que tienen que pasar, que tienen que ensayar, que tienen que profesionalizar tanto el instrumento como la pluma, en fin. Pero que esta herencia, esta ayuda que el cantautor puede dejarle a las siguientes generaciones, creo que es algo bien valioso. Sí, a mí me parece algo muy, muy halagador y muy, muy riesgoso también que te inviten a enseñar a alguien, ¿no? Tienes que hacerlo con mucha seriedad y con mucha conciencia. Entonces, bueno, estoy ahí buscándome las entrañas a ver cómo hago.
Luego con el tiempo descubres que eso que haces, esa técnica que usas tiene un nombre y que la usaba también fulanito de tal, ¿no? Entonces si la puedes transmitir con esa claridad a gente más joven y puede echar mano de ella para sus canciones, bueno, yo creo que sí, en efecto, es algo muy valioso, como lo hicieron conmigo, ¿no? Quienes me enseñaron. Sí, claro. Por supuesto, ahorita hablábamos de ese, del, bueno, de los talleres de composición de antaño. A mí me tocó en alguna ocasión estar, precisamente ahorita que comentabas de la Sala Chopin, allí es en donde era un poco el centro de operaciones musical de aquel tiempo para hacer canciones, pues los trovadores de ese tiempo, ¿no? Pues estaba David Haro, Rafael Mendoza, estaba Marcial Alejandro, gente que pues de una manera muy, muy honesta o genuina, te decía cómo le hacían, ¿no? Sí, sí, tiene que haber una generosidad ahí muy, muy clara, ¿no? Yo lo vi ahora que fui a los talleres que se impartieron en el Trovafest, por ejemplo. Estuvo Frank Delgado y estuvo Javier Ruibal, que los dos declararon desde el principio que en la vida habían pensado siquiera dar un taller, ¿no? Pero todo lo que platicaron, toda su experiencia, todas las anécdotas, todo lo que hablaron respecto a ellos, ¿no? De su intimidad con la canción, fue muy generoso y muy valioso, ¿no? Para todos los que estuvimos ahí. Así es, sí, creo que esta energía de la canción, mientras se siguen haciendo cosas como las que hace César González Chico, a través de estos discos, a través de sus canciones, de los talleres, de sus presentaciones, pues creo que tendrá una generosa un generoso recibimiento de quienes lo escuchamos, entre ellos yo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, hermano. Nos vamos a despedir con la próxima canción. No sé si quieras comentar algo por último. Me voy al aire. Es una canción para todos aquellos que se sientan ahogados por alguna cuestión de salud o ahogados por la vida y por la circunstancia. Es una invitación a adosarse un papalote y remontar el aire. Así es. Agradecemos sus oídos. Estaremos escuchándonos para la próxima emisión del Lugar del Ombligo de la Luna. Gracias.
siempre al aire volandero. Me voy al aire. Al aire hacer rumor, hacer color, hacer canción y sueño. Al aire, al aire. Y si la tibia brisa nocturna te trae del aire alguna señal, habrá que preparar el papalote y remontar el aire. El aire. Me voy al aire. Existe más de una razón para decir adiós, y no solo que en esta ciudad me falta el aire. En la conducción de este programa, el cantautor Alejandro Rizzo. Voces, Raida Nagla Uribe y Roxana Monreal. Edición y controles técnicos, Ulises Juárez. Estudio Limón Canan, México. Producción, Aldo Uribe. Es un programa para Net Radio Vancouver, Canadá, 2017. En el lugar del ombligo de la luna hay una cruz de barro que siempre me alumbra. Hay una estrella que en las noches me ilumina el camino de regreso hasta mi hogar.